aceptamos que los adultos sean diferentes. Incluso celebramos diferentes estilos de vida, creencias y maneras de ser en las personas mayores. Pero irónicamente, a los niños les exigimos que sean todos iguales, que respondan a un molde o a un paradigma, y nos asustamos cuando se portan distinto. Y no nos hemos dado cuenta que eso es contraproducente, que lo que estamos haciendo es educar a nuestros hijos para no aceptar el respeto, para que cuando sean grandes no acepten la diversidad.